El siguiente eh, conferencista es el doctor Einar Vargas Bello Pérez. Me voy a permitir leer una breve semblanza eh, del, del doctor Vargas. Él es médico veterinario subtecnista formado en la UNAM, con amplia maestría en la Universidad de McGill, en Canadá. Y doctorado por la Universidad de Nottingham en Inglaterra. Es importante señalar que ha sido profesor titular en la Pontificia Universidad Católica de Chile, así como en la Universidad de Copenhague en Dinamarca y en la Universidad de Reading en el Reino Unido. Tiene más de 165 publicaciones en revistas científicas. Con un índice H de 19. Además, ha publicado cuatro capítulos de libro y tiene una extensa red de colaboración internacional que incluye más de 20 países. Además, es parte del comité editorial en diferentes revistas indexadas, como Animal Tropical Health and Production, eh, también del Italian, Ital Italian Journal of Animal Science. De, eh, y eh, su línea de investigación se concentra eh, principalmente en sistemas de producción de rumiantes. En los últimos años se ha especializado en la aplicación de inteligencia artificial para la mejora de la eficiencia productiva en sistemas de producción de leche. Bienvenido. Eh, Doctor Einar Vargas, él eh, nos va a presentar la ponencia "Smart Farming: Inteligencia Artificial aplicada a sistemas de producción de leche". Muchas gracias, doctor. Adelante por gracias. favor. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Eh, buenas tardes. Espero si sí me, me pueden escuchar bien. Sí, eh, me escucha muy bien. Ok. Bueno, pues gracias por la, la, la presentación y un gusto estar aquí en, en la en la UNAM, en eh, Coautitlán. La verdad es que pues, es un gusto regresar a casa, ¿no? Yo también estoy formado en la, en la UNAM, como lo dijeron. Y pues mi trayectoria me ha permitido estar en diferentes lugares. Y precisamente eso es lo que me ayuda a mí a, a visualizar cosas que a veces no, no son tan fáciles, de no ser por qué uno está de aquí para allá. Eh, actualmente me encuentro en la eh, Universidad Autónoma de Chihuahua. Y les voy a enseñar un poco eh, el, el desarrollo de la línea de investigación que ahorita estamos tomando por acá. Y que viene fuerte, ¿no? O sea, seguramente en, en, en redes sociales o en la misma televisión han visto que la inteligencia artificial está cobrando mucha eh, relevancia en diferentes ámbitos. Entonces, eh, pues todos sabemos que esto, eh, es, al menos en ganadería, obedece a una necesidad por proteína de buena calidad, en este caso eh, leche, ¿no? Que es el, el sistema en el que nosotros eh, trabajamos. Y pues va, hay varias estadísticas y, y simulaciones en las cuales pues nos dicen que vamos a ser muchísimas personas en, en muy poco tiempo y por lo tanto tenemos que encontrar una forma sustentable ¿no? de producción. Eh, ¿Qué problemas hemos estado enfrentando los que nos dedicamos a la ganadería? Pues sobre todo la crítica que hay sobre bienestar animal y la crítica que hay sobre el efecto sobre medio ambiente ¿no? de, de los sistemas de producción y sobre todo últimamente ha sido mencionado el, el metano ¿no? como uno de los gases con efecto invernadero. Entonces, eh, básicamente esa es nuestra misión, tratar de, 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 de eficientizar nuestros sistemas, evitar esta contaminación, que el animal esté bien en el sistema, obviamente que el recurso humano también esté bien y trabajando en el sistema. Eh, dentro de todas las estadísticas y cuestiones de cálculos que se han hecho, la industria que está representada por la agricultura es prácticamente cerca de un 12% de los gases con efecto invernadero y de ese 12%... Eh, de el metano producido por fermentación entérica, eh, es decir, en, en el sistema digestivo de, de, de las vacas, es aproximadamente 40%. Entonces, de ahí la necesidad también de tratar de, de ver de qué formas eh, reducir este, este impacto sobre el medio ambiente. Eh, desde el punto de vista del ganadero, desde el punto de vista incluso de, de políticas públicas, pues también tenemos que tomar en cuenta varias cuestiones: hábitos de consumidores, mercado, materias primas, el commodity, ¿no? Que eh, actualmente, pues debido a, a todos estos problemas geopolíticos que vivimos, pues hay eh, incremento en combustibles y todo este tipo de eh, fenómenos eh, nos afectan, ¿no? En, en, en la logística, nos afectan en, en, en las operaciones del día a día. Y por lo tanto, eh, al menos los que nos dedicamos a las ciencias animales o a veterinaria tenemos que encontrar soluciones ¿no? que se adecuen a lo que estamos viviendo actualmente. Eh, ha subido el maíz, ha subido la pasta de soya, el aceite de palma y, y obviamente el petróleo y del petróleo emanan todos los combustibles que son necesarios para poder tener una función en, en un sistema de producción de leche. Aunado al hecho de que por una u otra razón los consumidores están volteando a ver eh, bebidas que no son lácteas. Eh, ustedes eh, seguramente han conocido sobre estas bebidas basadas en almendra, en coco, en avellana, en soya. Entonces también hemos visto una recaída sobre lo que es eh, el consumo de leche bovina eh, a, nivel, a nivel global. Entonces eh, también tenemos eh, obviamente una eh, desaparición en, en el sector del agro, sobre todo en el sector lechero, desaparición de, 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 de varias, eh, varios ranchos o ganaderías. Y esto ha hecho que se hagan eh, pocas, pocos ranchos, pero con mayor cantidad de animales eh, por unidad de producción. Entonces, eso eh, pues, obedece también a una tendencia económica y, y obviamente también Estados Unidos, que es nuestro principal ejemplo de producción, eh, sigue esa pauta. Si nosotros nos enfocamos más en, en, en un aspecto eh, de conceptual, eh, hemos vivido varias res, eh, revoluciones industriales y actualmente nos encontramos en la cuarta revolución, en la cual eh, nosotros estamos utilizando sistemas ciber, ciberfísicos, el uso de Internet y el uso de, de la inteligencia artificial. Entonces nosotros nos estamos en, eh, enfocando actualmente a resolver las necesidades de esta eh, cuarta revolución industrial. Eh, otra de las cosas que hemos estado viendo en lo que respecta a las ciencias animales eh, es eh, el incremento de, de la utilización de diferentes tecnologías y sobre todo eh, sistemas complejos en los cuales uno puede hacer modelación de diferentes variables que eh, son originadas en los sistemas de, de, de producción y de esta forma tratar de entender la complejidad de los fenómenos que están ocurriendo para dar una solución. Y de ahí emana eh, la parte conceptual de lo que nosotros eh, estamos trayendo en, en línea de investigación y que es de lo que vamos a estar hablando. Dentro de los campos eh, de la inteligencia artificial, eh, nosotros nos vamos a, a estar enfocando en la parte de machine learning y utilizando diferentes eh, herramientas eh, o técnicas que nos van a ayudar a que de alguna forma el ganadero pueda eh, obtener o realizar mejores decisiones y que sean más eh, sostenibles a través del tiempo y obviamente desde el punto de vista económico. Eh, también eh, nosotros estamos trabajando con lo que es eh, imagen por computadora, que lo vamos a ver más adelante. Y bueno, esas son algunas de las tecnologías que vamos a ir eh, mencionando. Para que se den una idea eh, y muchos de los detractores que tenemos eh, en diferentes grupos eh, nos mencionan que bueno la estadística tradicional es casi lo mismo que eh, el machine learning y en realidad eh, sí no en realidad esto del machine learning es una una cultura es demasiado amplio y lo que nos viene a traer el machine learning es una eh, profundización en la comprensión de, de, de fenómenos que en este caso podrían ser eh, biológicos y económicos en un sistema eh, lo interesante de este sistema es que puede eh, aprender de los datos que uno va nutriendo en el sistema y, y empieza a descubrir patrones, que es muy parecido a lo que pasa, por ejemplo, en Facebook, en Meta, en Instagram, en Twitter. Entonces, Machine Learning es, es un mundo muy amplio y yo diría que a lo mejor una de, eh, de sus contras en la utilización de esta, de esta parte conceptual de tecnología es que si uno no sabe lo que uno está buscando, pues puede ir por diferentes pozos eh, que en realidad no te llevan a ningún lado. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es tratar de ir muy dirigido hacia un objetivo particular y realmente este tipo de tecnologías sí nos han estado ayudando a resolver cosas. Ahora, desde la misma parte conceptual, nosotros nos cuestionamos, ¿dónde quedan estas tecnologías en sectores productivos como lo es la ganadería? Y bueno, en realidad, eh, a partir de, ¿qué será?, hace como seis, cinco años. Eh, el incremento de reportes científicos eh, ha sido eh, pues bastante eh, interesante y eh, casi todos ellos se han estado enfocando a la utilización de, eh, de inteligencia artificial y junto a ello han estado utilizando un concepto que también suena muy fuerte, que es el smart farming, que significa eh, la ganadería inteligente y esto atiende a la utilización de todos los recursos tecnológicos que podamos para resolver eventos que suceden en el día a día en una eh, granja o rancho. Entonces aquí tenemos diferentes eh, campos de lo que es la inteligencia artificial y si ustedes ven en la línea azul, ahí está el campo del machine learning, que sería, eh, por ejemplo, el desarrollo, desarrollo de redes neuronales. Eh, por ejemplo, aquí tenemos eh, análisis por imagen, que sería eh, obtener imágenes y empezar a hacer análisis de ellos. Pero básicamente vemos que el despliegue en los últimos 10 eh, años ha sido principalmente en los recursos de Machine Learning. Actualmente nosotros en el grupo de trabajo nos estamos dedicando a escribir un artículo de reflexión, un artículo de posicionamiento ideológico, porque nos hemos dado cuenta que los países que más han desarrollado esto es eh, Estados Unidos, eh, India, China y algunas partes de, 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 de Europa. Y esto principalmente obedece para nuestro, eh, al menos para mí, de nuestra sorpresa, a eh, esos países que tienen una industria armamentista muy desarrollada y, sobre todo, eh, aquellos países que buscan desarrollar inteligencia eh, y ciberseguridad o seguridad nacional. Entonces, de ahí que emana todo este boom de inteligencia artificial y que ha ido trasminando en diferentes disciplinas. Entonces, nosotros nos cuestionamos si esta eh, inteligencia artificial, esta era en la que vivimos, realmente va a ser un cambio eh, de paradigmas o si solamente es una, una tendencia, ¿no? Entonces, eh, juntando lo que es el concepto de, 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 de ganadería inteligente, pues nosotros vemos que en el campo, hoy en México, eh, encontramos diferentes utilizaciones de sensores, podemos encontrar eh, posicionamiento de GPS, podemos encontrar sensores en drones, podemos encontrar sensores en los, en los mismos animales. Y bueno, obviamente eso, eso eh, hace que nosotros tengamos los recursos, pero a veces no sabemos cómo utilizarlos. Otra cosa que estamos viviendo actualmente pues, es la revolución industrial 4 y se utiliza lo que es Internet of Things, que sería eh, la utilización de los recursos que hay en, 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 eh, en open access o en, en acceso abierto, pero que el ganadero por una u otra razón no tiene eh, la facilidad de poder comprender qué es lo que está en, a, a su disponibilidad. Con lo que respecta a, los, a las vacas, eh, específicamente tenemos diferentes sensores. Tenemos sensores de movimiento, sensores, sensores que, que, que eh, califican o determinan patrones de comportamiento. Tenemos sensores en el rumen, que es eh, parte del, del sistema digestivo del animal, parte de su estómago. Y básicamente eh, podríamos tener un individuo, un animal, que tiene diferentes sensores que atribuyen a partes de productividad, de, de reproducción. Eh, incluso podrían indirectamente eh, ayudarnos a comprender qué está pasando con el, eh, este aumento de temperaturas en ciertos lugares del país. Eh, nada más como tarea, el fin de, 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 de semana vimos que, que en, en uno de los eh, eh, periódicos de, de España, eh, pues se publica esto, ¿no? Ganaderos que utilizan tecnología eh, de este tipo de sensores, de drones y de eh, cámaras termográficas para identificar animalitos que están enfermos. Entonces, ya empezamos a ver que si hay una aplicación real, eh, bueno, por aquí se ve volando el, el dron. Y esto es un poco lo que nosotros queremos acoplar eh, en México. Aquí, por ejemplo, tenemos otro, otro ejemplo. Déjeme. Aquí tenemos un ejemplo de una de la utilización de sensores. Esto es en una ordeña. Estos es son cubículos individuales. En inglés se denomina tie stall. Y la vaca prácticamente vive allí todo el tiempo. Pero aquí lo que quiero mostrarles es la utilización de los sensores en estas... Eh, cubículos y sobre todo en esta unidad de ordeña en la cual tenemos un brazo robotizado tiene un ojo óptico el ojo óptico va a calcular las dimensiones de la ubre y después va a hacer, eh, si lo ven ahí hay unos rayos va a calcular las distancias va a limpiar la ubre va a ordeñar al animal y una vez que eh, se vacía la glándula mamaria pues procede a limpiar la, la ubre y a seguir con el siguiente animal esto se ha desarrollado con el fin de evitar que el animal se estrese por manejos innecesarios a lo mejor para que no la estén arreando el ruido de la ordeña. Entonces, si se fijan, el animal eh, sigue con su rutina diaria y la máquina de ordeña pasa una o dos veces al día, dependiendo de cada, eh, de cada sistema. ¿no? Eh, aquí, por ejemplo, tenemos otro, eh, otro caso. Este es un, eh, un carro forrajero, se denomina en campo. Es, es simplemente una eh, modificación de, 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 un, de un vehículo, el cual va a ir mezclando la dieta del animal y se le educa al, al, a este vehículo a que siga una trayectoria para que pueda ir a, directamente al comedero de, la, de los animales. Y de esta forma también se evite la utilización innecesaria de recurso humano y se evite el estrés innecesario de los animales por presencia de humanos. Entonces, básicamente se, se deja el, el alimento a, al animal en, en el lugar donde se debe de dejar y pues, si se fijan los animales, pues están eh, conviviendo con la máquina sin, sin ningún problema. ¿no? Eh. Aquí tenemos otro ejemplo también de sensores y de tecnología. Esta es un área de crianza artificial, tenemos ahí a los becerros, tenemos una máquina que prepara el sustituto lácteo de estos animales a la temperatura, eh, haciendo una mímica de lo que sería la, la madre de estos eh, animales. Si se fijan, en, en el animal carga con un transponder que está colocado en un collar y ese transponder va a emitir señales a la máquina para que pueda hacer la apertura de la, de la compuerta, el animal entra y la máquina va a hacer una lectura de qué tipo de animal es y cuánto debería de comer, y si ya comió demasiado. Si ya comió demasiado, probablemente ya no le dé eh, más sustituto lácteo, ¿no? Pero también es lo mismo, utilización de, de tecnologías, y aquí en México ya, ya, ya existe, ¿no? Es que está hablando sobre países que no lo... que lo tienen. Oh. Perdón, aquí eh, tengo una, un sistema de ordeñía en carrusel, y este, en este caso tenemos... Eh, un carrusel que está ordeñando aproximadamente 90 animales. Tenemos 90 unidades de, de ordeña y también tenemos un brazo robotizado, el cual va eh, a estar haciendo el mismo manejo, eh, eh, el, el, la limpieza antes y después de la ordeña y obviamente la extracción de la, eh, de la leche ¿no? de, los, de los animales. Entonces, también ahí está un ejemplo. Y esto es eh, lo último que pudimos encontrar con, con el equipo de trabajo. Eh, en el cual tenemos eh, realidad aumentada. Esta es una empresa holandesa, se llama NIRAP, y esta empresa holandesa lo que está desarrollando, a ver si puedo adelantar un poco el video, es el desarrollo de este tipo de lentes y estos lentes básicamente van a ser nutridos por un sistema de inteligencia artificial y de esa forma el operario que esté a nivel de, de corral va a tener eh, la ventaja de poder observar si el animal necesita... Que se le mande a, a la sala de enfermería, si el animal está a lo mejor presentando su, su celo o el estro, si está receptiva para ser inseminada artificialmente. Entonces, esto prácticamente revoluciona eh, la veterinaria y la parte de, de la zootecnia que eh, comúnmente hemos ido manejando. En el norte del país, esto ya se está utilizando, algunos veterinarios, algunos técnicos ya lo, lo están manejando. Pero volvemos a lo mismo, además de eso, ¿qué más podremos obtener de este tipo de, de sistemas inteligentes? Eh, otro ejemplo es esto que es eh, visión por computadora, en el cual tenemos en este caso unos cerditos, ah, está un cerdo en, en su corral y mediante el procesamiento de imágenes nosotros podemos obtener una idea de dimensiones, de dimensionalidad y de pesos que tiene ese animal. Esto probablemente suene muy escueto, pero en realidad esto nos puede permitir hacer un mejor cálculo de la ración o alimento que le estamos dando al animal y hacer una proyección de qué tantos eh, gramos por día podría estar eh, ganando, ¿no? dependiendo de esa dieta. Entonces, todo esto, estas imágenes se meten y se nutren en un sistema, eh, o en un programa, y, y ahí empezamos a hacer toda la parte de, de, la, de la simulación. Aquí, por ejemplo, eh, está otra, eh, otro ejemplito que les traemos. De, de cómo podemos utilizar eh, imágenes aquí eh, hay una cámara aérea en la parte de los comederos de las vacas y si ustedes se fijan está dividida en tres secciones en donde la cámara te va a indicar si hay poco alimento o si hay mucho alimento esto qué significa que el ganadero va a tener eh, la, la ventaja de poder observar esto en tiempo real en su en su teléfono celular o en su ipad y de esa forma él puede tomar la decisión de o cortar el alimento o dar más, dependiendo de lo que le arroje su análisis por, eh, por imagen. ¿no? Entonces, estas son cosas que actualmente están, están ocurriendo y que ayudan a hacer más eficiente la toma de decisiones. Eh, esta, este que traemos por aquí también es una empresa, la cual desarrolló este análisis por, por imagen, y si ustedes van viendo, son vacas que van entrando a una ordeña por carrusel o rotatoria, y en este caso, la cámara está entrenada para eh, percibir los patrones de movimiento y mediante estos patrones de movimiento uno puede detectar qué tipo de vacas o qué vacas están en calor. De esa forma, eh, los que no sepan sobre las faenas que se hacen en, 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 en las ganaderías lecheras, pues eh, toma mucho tiempo y se utiliza recurso humano para estar viendo qué vaca está receptiva para que pueda ser inseminada artificialmente. Entonces, esta tecnología definitivamente nos, nos ayuda a ahorrar tiempo y recurso humano. Esta otra es eh, utilización de imágenes, análisis de imágenes por patrón de pelaje o, o de pigmentación en el pelo. Entonces, de esta forma, en algún momento podríamos prescindir de estar poniendo aretes a los animales o estar usando hierros eh, para marcar a los animales. Simplemente el animal va a ser reconocido por eh, este patrón de pelaje que es muy específico de cada individuo. Lo mismo tenemos ya estudios con reconocimiento facial en vaca lecheras. Así que eso fue como lo que está ocurriendo actualmente. Lo que nosotros estamos haciendo hoy en el norte, en Chihuahua, este es un, uno de los primeros estudios que estamos haciendo. Vamos a desarrollar un algoritmo que nos ayude a tomar decisiones eh, y determinar qué tipo de, 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 de vaca debería de salir del sistema productivo porque simplemente no va a poder producir mejor o simplemente no se va a poder reproducir mejor o por alguna otra razón que a lo mejor atiende a la parte de, de salud en general de esa vaca. Entonces, para ello, en la primera etapa nosotros colectamos los datos que existen. Casi todos los ganaderos de mediana a gran escala tienen datos, tienen registros, tienen un CPU, una computadora donde lo almacenan, pero no saben qué hacer con ello. Nosotros vamos a proceder a una clasificación y limpieza de los datos y una vez que se tabulan todos esos datos en, un, en una matriz, vamos a proceder a utilizar eh, una de las técnicas de inteligencia artificial que es eh, eh, las redes neuronales profundas. Y en ellas nosotros lo que vamos a hacer como variables eh, de inicio va a ser producción de leche, edad, estado reproductivo, células somáticas presentes en leche, y de ahí se empiezan a entrenar estas redes y nos va a arrojar eh, o no, eh, patrones ¿no? de, 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 de qué eh, tipo de variables están relacionadas y con qué tipo de, de respuesta productiva. Entonces aquí lo que nosotros hacemos, utilizamos diferentes eh, sistemas de... de, de este, estadísticos, utilizamos sistemas de lenguaje como es Python y de esa forma nosotros validamos lo que es el algoritmo. En la tercera etapa, esto se va a contrastar en una prueba de campo y de esa forma, mediante la utilización de, de eh, redes neuronales ya validadas, podemos ir con el ganadero y decirle, mira, estas vacas de aquí a acá deberían de salir porque en realidad no van a ser edituales en tu sistema. Entonces, eh, nosotros para poder comprobar que estamos haciendo bien las cosas, vamos a... Eh, ir al campo y también vamos a ver a los animales en vivo y vamos a ver que efectivamente lo que nos está arrojando en este algoritmo es, es real. ¿no? Eh, Ese sería uno de, de, de los estudios. Otro estudio es la predicción de la producción de leche mediante imágenes y visión por computadora. Entonces, en este caso nosotros vamos a tomar diferentes imágenes de la parte más caudal de la glándula mamaria. Eh, vamos a estar colectando todas las, eh, todas las imágenes. Vamos a eh, determinar el área de la, de la ubre y después eh, procedemos a, al análisis de, esa, eh, de esas imágenes. Aquí, por ejemplo, eh, bueno, voy a poner primero este video. Este es, esta es la herramienta que nosotros vamos a, a utilizar. Esta es una herramienta, si ustedes lo googlean, se llama Meta AI Y aquí, por ejemplo, ya he desarrollado una tecnología en la cual eh, nosotros podemos estar eh, mediante la utilización de algún gadget o equipo de imagen, eh, estar apuntando hacia un objeto y esta tecnología lo que nos ayuda es para comprender eh, cuestiones de, de dimensiones, ¿no? Amplitudes, ancho, altura. Entonces, eh, básicamente, la forma en la que opera este sistema es: toma la imagen, eh, la codifica, aumenta su pixelaje, aumenta la calidad y después todo eso lo mete en una base de datos y ahí es donde empieza esta articulación en la cual uno empieza a nutrir esa biblioteca y uno empieza a educarla para que tenga esa comprensión de los par, eh, parámetros que está midiendo y de esa forma nos pueda arrojar patrones ¿no? de, de comportamiento. Entonces eso es lo que eh, vamos a acoplar, pero a las vaca lecheras. Entonces aquí, este es, este es un, un ejemplo muy rápido que hicimos, tenemos las imágenes de la glándula mamaria y después tenemos eh, cómo ese, ese sistema va a ser capaz de detectar qué es, Ubre y que no es ubre, ¿no? que serían en estos dos puntitos en, en, en verde-azul. Al final del camino, lo que nosotros queremos crear es que haya una aplicación, una app en, eh, que pueda ser descargable en cualquier teléfono celular, en el cual el ganadero pueda ir a hacer la lectura de la ubre y de esa forma al menos eh, detectar qué tipo de animales. Son eh, prominentes eh, con respecto a su, a su producción de leche, ¿no? de baja o alta o mediana producción, dependiendo del parámetro que uno le quiera dar. Eh, otro estudio que estamos haciendo son algoritmos de selección de sementales, que muchas veces el ganadero sigue eh, todas las recomendaciones que le hacen los representantes de estas eh, compañías y los catálogos, pues creo que son conocidos por muchas personas. Eh, nosotros vamos a usar en este, en este caso una aplicación que se llama K-Means y es una tecnología de machine learning que nos ayuda a identificar grupos de datos en un conjunto. ¿no? Hay muchas eh, formas de hacer esto, pero K-Means es la más accesible y la más fácil de comprender para utilizar. En este caso, nosotros eh, estuvimos tratando de decidir bueno, qué tipo de variables vamos a, a, a utilizar en este algoritmo. Para esto, nosotros estamos utilizando rasgos eh, clave para comprender si el animal es productivo o no. Y también escogimos un rasgo de salud solamente para hacer el ejercicio. Este es el de, el de la eh, sobrevivencia de una vaca. Es decir, ¿qué tanto va a sobrevivir esa vaca y, y cuándo se va a morir de causas naturales? Normalmente sí ocurre esto, pero más bien normalmente lo que pasa es que los animales, eh, por alguna u otra razón, el ganadero decide sacarlas del sistema y enviarlas a, a un rastro. Los demás rasgos son grasa, proteínas, células somáticas, producción de leche, entre otras de las variables. Eh, Básicamente, en agosto de este año se utilizaron 4.942 datos genómicos de estas bases de datos. Por ejemplo, se utilizó Dairy Sire Selection en, en volumen 1.29. Y de allí, eh, esta, esta, eh, esta fuente de, 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 de datos está eh, prácticamente eh, nutrida por diferentes eh, empresas. ¿no? Entonces, de ahí hicimos ese ejercicio. Como les dije, utilizamos producción de leche, tasa de preñez, células somáticas y otros aspectos de conformación en ubre y piernas y patas. Bueno, se utilizaron esos datos, se hizo eh, se utilizaron diferentes paquetes eh, del eh, programa estadístico de R y básicamente nos arrojó dos eh, clusters, dos agrupaciones. En este caso, la agrupación que está marcada en azul son eh, los animales. Que tienen aspectos de conformación. En el lado rojo tenemos todo lo que tiene que ver con aspectos de, de producción, ¿no? Producción de leche y grasa. Ahora, lo importante aquí en el k que es la aplicación que nosotros utilizamos, es que uno podría ir un poquito más en profundidad eh, y, y empezar a comprender más sobre cómo podríamos separar ese grupo de, 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 de este, datos de sementales, ¿no? Son cuatro, alrededor de 4.900 y ahí nos va disgregando dependiendo de lo que uno quiera profundizar ¿no? en esas características que uno ya le, le predeterminó al sistema. Esto probablemente parezca como un análisis simple de componentes principales, pero realmente es un poquito más avanzado que, que eso. Eh, ¿Qué hemos hecho que ya hemos publicado? Bueno, eh, nosotros hemos trabajado con colegas de Hidalgo y también de Tabasco y el año pasado publicamos un, un trabajito muy sencillo en el cual eh, se acoplaron diferentes papeles de aluminio sobre las ubres de, de borregos pelíway que es una raza del trópico Esta, estas eh, dimensiones se pusieron en, en un Excel después del Excel hicimos eh, la estadística convencional correlaciones con respecto a producción de leche pero a partir de esa base de datos nosotros utilizamos esa base de datos para entrenar redes neuronales y ver si el entrenamiento de esas redes neuronales era igual a lo que podíamos obtener eh, igual o mejor que lo que podemos obtener con estadística clásica. Entonces, eso lo publicamos ya también en Scientific Reports de Nature y pues fue una experiencia bastante interesante. Así que eso es lo que te les tenía eh, por hoy. Espero que no haya sido muy rápido, pero tenemos límite por, por, por el tiempo. Aquí está mi correo y aquí está el correo de mi colega Rolando que, eh, que con el que estamos desarrollando estas ideas. Así que abro el piso o el suelo para preguntas, por favor. Muchas gracias, doctor Enar Vargas. Eh, bueno, eh, realmente estamos sorprendidos, ¿verdad? De cómo han, han avanzado estos sistemas de inteligencia artificial aplicados a, a la producción de leche. Yo le tengo una pregunta en cuanto a costos: eh, ¿Qué tan factibles son la implementación de, de estos sistemas? Ah, esa es muy, muy buena pregunta. En realidad, eh, la implementación del sistema como tal o sea la tecnología Probablemente, bueno, vamos a hablar aquí sobre economías de escala. Si estamos hablando de que haya productores eh, medianos, a, a grandes productores, probablemente dentro de su encrucijada económica, sí les reditúe. ¿Por qué? Porque en realidad ellos podrían estar salvando eh, mucho dinero que en realidad se está yendo hacia una nebulosa porque no son capaces de tomar decisiones eh, en su momento. No podría darles una cifra, pero probablemente sí sea eh, un ahorro del 10-5% aproximadamente. Eh, una de las cosas que nos cuestionamos cuando empezamos a, a desarrollar la parte más conceptual que es más importante que la aplicación de la herramienta es por qué no ha sido tan, tan, tan eh, factible o exitosa la diseminación de estas tecnologías como las estamos viendo en estos ejemplos. Eh, nosotros comprendimos que estos países desarrollaron una tecnología para protegerse sus países, sobre todo desde un punto de vista militar y después de estrategia. Y después de allí hay varios eh, rubros que son estratégicos para el desarrollo de un país. La agricultura probablemente no sea uno de los puntos prioritarios para o como eje de acción para muchos países. Y entonces, de ahí, si ustedes se fijan y, de, y le dan clic a, la, a las empresas que les, les seleccioné, no son especializadas en, en ganadería ni mucho menos. Son empresas que tienen que ver con diferentes aplicaciones y dentro de ellas tienen un spin-off o alguna vueltecilla que dieron por allí y que empezaron a tomar el riesgo de incursionar en la parte de agricultura y después en la parte de ganadería de leche. Entonces, eh, la tecnología viene, hay mercado en México, sí lo hay, pero probablemente también es una decisión de, de si realmente va a ser redituable eh, traer esas compañías o sus representantes y que pueda haber eh, un, un comercio de ellas. Entonces, eh, pues por ahí hay varias cosas, o sea, no tengo una respuesta exacta, pero por ejemplo, aquí en el norte de México, eh, todos los ganaderos, al menos los que están encargados en el día a día en corales tienen un teléfono celular, y muchos de ellos ya utilizan algunos datos que arrojan de los sensores que tienen en los aretes, en las patas o en el collar, las vacas. De hecho, la mayoría de ellos tienen un sistema GPS para localizar los animales y casi todos ellos pueden detectar si un animal está entrando en estrés por temperatura ¿no? e exterior. Entonces, hay varias cosas, pero lo que no hay, al menos de lo que hemos detectado en el país un grupo que sea eh, experto un grupo que sea especializado en la utilización del recurso de inteligencia artificial para todo lo que tenga que ver con ganadería de rumiantes, ¿no? Que sería vacas, cabras y, y borregos. Entonces ese es el camino que nosotros queremos eh, en el cual queremos ahondar y pues falta mucho. O sea, ahora, por ahora nos hemos dado cuenta que muchas universidades tienen grupos de inteligencia artificial. Pero normalmente están alojados eh, en la parte de matemáticas, de física, de química. Incluso aquí en Chihuahua, pues nosotros tenemos colaboración con la Facultad de Química porque es la que está más desarrollada en ese medio. Pero cuando vamos a la parte de veterinaria o a la parte de zootecnia o ciencias animales, hay muy pocos colegas que están haciendo algo en inteligencia artificial. Y a veces se malentiende que inteligencia artificial es eh, como si fuera una arista de la estadística clásica y, y en realidad nos hemos dado cuenta que es un, un poquito más eh, complejo que eso. Entonces, no sé si contestar la pregunta, pero es una de las cosas que nos sí. hemos dado cuenta en los últimos ocho meses. Sí, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta. Dice, buenas tardes, es de la doctora Marta. Eh, dice tiene alguna experiencia con el uso de GPS aplicado en la evaluación de bienestar animal eh, nosotros no nosotros no pero sí hay algunos este algunos artículos que ha publicado sobre sobre ello no patrones de, de locomoción patrones de comportamiento aquí por ejemplo en Chihuahua hay un, eh, un ganado muy muy especial que se llama ganado criollo Rhamuni y hay por ahí unos colegas que tienen eh, imágenes satelitales y ven el patrón de, de, de cómo ellos van caminando por la sierra y por dónde comen. Entonces también eso nos enseña un poco de cómo es el comportamiento de, de animales que están eh, producidos o que están mantenidos en sistemas en extensión. Y eso obviamente influye en, en cómo el animal está bien o no en el sistema, ¿no? O confort o bienestar, algunos lo definen de diferentes formas. Pero sí, hay, hay experiencias en México. Yo he visto casi nada publicado, pero en el extranjero sí, se sí hay varios, varios, este, varios experimentos que ya han sido publicados al respecto. Sí, un, una corrección. La pregunta eh, fue planteada por Paola, Paolo César. Sí, la sí. Saludos, sí, saludos a Paolo. Equivoco. Sí, sí Paolo César. Eh, también el doctor Mercado eh, lo manda felicitar le dice que excelente presentación muchos saludos eh, tenemos bueno. otra pregunta de alma ibarra dice bueno más que pregunta eh, dice excelente muchas felicidades y ella propone que si podemos ver nuevamente el video pero no 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 especifica qué video porque fueron varios verdad Entonces, okay. eh, bueno eso es en cuanto a las preguntas no sé si haya otra inquietud pues muy interesante la la ponencia verdad es un tema de actualidad y yo creo que poco a poco se va a ir implementando en algunas industrias por ejemplo no sé fuertes en el norte se están implementando no sé si en Estados eh, creo que mencionó que en Tabasco y en, en Veracruz Hidalgo, es, Hidalgo. En Hidalgo ah, pues, sí. uh -huh. Bueno, con, con, mis colega, uh -huh. con, con mis colegas más al sur del país, eh, yo creo que lo que ellos más usan es eh, análisis por imagen. Eh, uh -huh. Por ejemplo, otro, otra, otro trabajo que acabamos de publicar es... Eh, ella, ella, la apuesta del estudio es que en ciertos lugares de la república, sobre todo en sistemas entrópicos, no hay ni, ni electricidad donde están los animales. Entonces, uno de los manejos que es muy necesario es pesar a los animales para ver que están engordando o creciendo bien. Entonces, aquí eh, la apuesta era, bueno... Muchos productores no tienen acceso a electricidad, no pueden poner una pesa electrónica. ¿Cómo le podemos hacer para que el productor pueda, eh, mediante la utilización de, de otro recurso, eh, tomar el peso y las medidas biométricas o corporales del animal? Entonces ahí pues eh, utilizamos ahí un protocolo, se acopló una, una cámara, un, un teléfono celular y después ahí se, no fue por inteligencia artificial, simplemente generamos correlaciones y de esa forma... Por ahí tenemos unas ecuaciones que ayudan a determinar el peso, ¿no? Y, y, y es, es el peso y diferentes dimensiones corporales de los animales. De esa forma pudimos resolver, al menos desde un punto de vista académico, eh, esa falta de electricidad, esa falta de infraestructura para poder tener pesas para los animales. Y, y, y funcionó al menos en Tabasco, que fue donde, donde lo hicimos. Pero sí están usando nada más eh, análisis por imagen. Algunos otros están utilizando algunos algoritmos. Pero, por ejemplo, lo de los estudios que estamos haciendo aquí, ya nadie fue más allá de, en entrenamiento de redes neuronales o, u otro tipo de, de, de técnicas ¿no? de inteligencia artificial. Muy bien, pues muchas gracias. Tenemos una pregunta. Dice, ¿cómo han logrado capacitarse en sistemas de información y el uso de FITON, R, entre otros? Sí. Mira, esto es como incluso los músicos que actualmente tienen y va a sonar, a lo mejor van a decir, bueno, este no, no no es como lo que yo esperaba, pero hay muchos tutoriales en muchos lados. Eh, R es público, Python, eh, hay un, un montón de, 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 de grupos en Facebook, en Instagram, en YouTube, eh, y uno va siguiendo allí. O sea, en realidad... Como, como estos son, estamos pisando eh, caminos nuevos, en realidad uno va tomando experiencias de gente que ha hecho algo similar y de ahí uno va acoplando, adaptando lo que ya, ya se ha estado haciendo. ¿no? Incluso en, estos, eh, en los chats que hay, pues uno puede plantear, oye, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Existe una aplicación? ¿Qué comando utilizas? Entonces, prácticamente la misma comunidad se ha ido nutriendo el conjunto. ¿no? Entonces, no, no hay como que yo les pudiera decir, bueno, lo estudiamos en este libro o así. O sea, en realidad... Hemos recibido eh, alguna orientación de la gente que está en ciencias básicas, como lo mencioné, gente sobre todo de matemáticas o de química, pero ya en la parte, eh, digamos, más eh, aplicada del día a día, pues lo estamos buscando en, en este, estos grupos especializados, de alguna forma decirlo, ¿no? Obviamente, ¿cuál es el riesgo? Y todos lo saben. Si nosotros nos vamos por redes eh, sociales, pues probablemente no hay una validación. Pero lo bueno de, de esto es que para todo siempre hay algún artículo científico y hay mucha información, quizás no en vaca lecheras, pero siempre tratamos de comparar lo que encontramos o lo que se sugiere con algo que ya, ya haya sido publicado. Es nuestra única forma de, de hacerlo. Actualmente, en, en esta parte que les menciono, gente que ha estado, digamos, con, continuamente publicando en el tema, pues es prácticamente los de, la gente de China, la India no tanto y Estados, Estados Unidos. Esos son los dos países que han estado... Eh, metiendo más duro en la parte de Inteligencia artificial pero pues volvemos a lo mismo en realidad creo que no lo están haciendo porque no es no es prioritario todavía creo que incluso un país como china o, o Estados Unidos pues están viendo porque se produzca el alimento y probablemente la parte de simulación y utilización de este tipo de tecnologías no es no es algo que vean red, redituable o no a largo plazo eso también estamos con unas dudas allí y por eso seguimos leyendo y leyendo la única eh, el único contrapeso que estamos viendo es que si hoy abre uno las noticias o ve Facebook, e incluso uno está viendo ahora las preelecciones y candidatos, todos están utilizando la, la inteligencia artificial. Y nosotros, de alguna forma, pues, la que vamos a acoplar a la, nuestra realidad, que sería la producción de, de leche, pero hoy están todos lados. Nosotros nos han mandado eh, mensajes de la universidad tratando de tener cuidado con el chat GPT, porque pues, los alumnos ahora están utilizando inteligencia artificial para redactar sus reportes o ensayos. Entonces la tecnología ya está. Sí, eh, ya, entonces por ya eso, nos por eso decimos, en futuro. exacto por eso nosotros queremos meternos en el nicho que de correspondencia, ¿no? Que sería la parte de producción animal. Uh -huh. y, eh, también eh, tenemos otra pregunta. dice, ¿Qué opinión tienen eh, los ganaderos o dueños de las unidades de producción al sustituir la mano de obra por estos robots? ¿Qué complicaciones sí. podrían presentarse? Sí, esa es otra pregunta que usualmente eh, se hace. O sea, primero no hay que confundir. O sea, los videos que yo les puse es eh, la utilización de tecnologías en el marco de la, la Revolución Industrial 4.0, ¿no? Pero en realidad la apuesta no es vamos a desaparecer a todo el recurso humano de los sistemas de producción. O sea, lo que nosotros estamos hablando es que se, van, se va a utilizar la inteligencia artificial para que el operario o el, el dueño o el ganadero tome una decisión un poco más certera de lo que quiera hacer. Si quiere seleccionar una vaca, si quiere mandarla a rastro, o si quiere mantenerla por uno o dos años. Entonces aquí, en realidad, no es que desaparezca en su totalidad la presencia humana, o sea, podríamos prescindir de ella, pero en un país eh, con la escala productiva que tiene México, yo no lo veo probable. En un país donde probablemente, bueno, nosotros vimos las tendencias, todos los animales están eh, prácticamente... Eh, puestos en un par de ranchos, ¿no? porque ese es el tipo de economía que tenemos en, en México. Pero también no hay que olvidar que otra buena parte del país tiene sistemas donde hay eh, está, eh, sistemas de, de producción o ganadería familiar. ¿no? Entonces ahí prácticamente es un, una familia, un núcleo, y a lo mejor tiene cuatro o cinco animales. Obviamente para ellos no, eh, no van a ir por una producción de gran escala, ellos lo utilizan para un autoconsumo. Entonces aquí creo que lo que nosotros hemos estado viendo es que y esto vuelve a la pregunta que me hicieron al inicio, o sea, probablemente los que tengan eh, producción de mediana a gran escala van a ser los que sí van a poder invertir y que sí les va a reeditar el hacer esa, esa inversión. Ahora. Otra cosa que, que es, es, es importante decir y probablemente también es uno de, lo, de los puntos del por qué no se ha diseminado tanto es que sí se va a necesitar a alguien que sea un poquito más eh, educado en la parte de, de a lo mejor de informática o en la parte de lectura de los datos porque sí, eso es cierto o sea nosotros estamos hablando en, en un lenguaje que probablemente a nivel de rancho algunas personas lo pueden comprender entonces ahí probablemente los que opten esos productores que opten por la adopción de la tecnología van a tener que considerar también tener una persona que pueda conectar con el mundo que sucede en el día a día, con la parte eh, del lenguaje ¿no? que se necesita para poder hacer estas estimaciones. Ahora, lo que nosotros tratamos de favorecer es que no haya ese intermediario lingüístico y realmente el operario puede utilizar una app y sin necesidad de hacer un cálculo o un algoritmo, porque ya va a estar incluido en la aplicación, pueda tomar su decisión. Eso sí es lo que podemos hacer. Perfecto, pues eh, muy interesante la, la ponencia. Bueno, ya no tenemos más preguntas en, en el chat. Eh, le agradecemos mucho sobre todo la, el actualizarnos, ¿no? ¿No? En, porque siempre tenemos la idea que estas tecnologías se usan en otras áreas no en cuestiones por ejemplo de ganadería de agricultura no en otros países tal vez ya es pues, como mencionas se están implementando y aquí pues poco a sí. poco no yo creo que van a ir avanzando sí.